Hola, buenas tardes. Soy María para Fallas VLC y estamos con otra candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Cuál es tu nombre? Clara García Barberán. ¿Y de qué falla eres? De la falla Cuarta y Palomar. Muy bien. Clara, cuéntame, ¿qué tal han ido las notas? Muy bien. ¿Todo aprobado? Sí. Fenomenal. ¿Entonces los papás están contentos? Sí. ¿Y dónde nos van a llevar de vacaciones? A mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Arañuel. ¿Dónde está? En Castellón. Ah, muy bien. No lo conocía yo. Tendré que ir a hacer una visita. Bueno, Clara, vamos a la noche del domingo, ¿no? Sí. La preselección. Cuéntame, ¿qué tal la viviste? Muy bien, muy divertida y muy chula. ¿Lo pasasteis bien? Sí. Vale. ¿Tú esperabas ser una de las elegidas? No. ¿Y cuando sonó tu nombre, qué sentiste? Pues mucha emoción y no sé, es que no me lo creía. De las compañeras que han salido contigo, ¿esperabas que fueran ellas las que salieran contigo? Sí, ellas sí. Muy bien. ¿Y qué les decimos desde aquí a las compañeras que no han salido? Pues que ojalá pudiéramos haber salido todas, pero que no era posible. Pero que ojalá. Muy bien. Clara, imagino que esa noche habría gente de la familia, gente de la falla. ¿En quién pensaste primero o a quién miraste cuando te nombraron? A mis padres. ¿Qué hacían? Llorar. Sí, llorar. Llorar y abrazarse, ¿no? Sí. Muy bien. Clara, imagino que todavía no te ha dado tiempo de conocer mucho al resto de las candidatas. Mm. ¿Has podido hablar un poquito con ellas? Sí, un poquito. Pero ¿y qué tal? Muy bien. ¿Bien de momento? Sí. Os vais a llevar todas muy bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vale. Jurado, cuéntame, ¿cómo se portó? Pues muy bien. Sí. ¿Fueron buenos? Sí. ¿Se hicieron preguntas fáciles o difíciles? Fáciles, fenomenal. Ahora vámonos al futuro. Ya hemos estado en el pasado, el domingo, vámonos al futuro. No. ¿Cómo crees que va a ser la noche de la Fonteta? Pues muy especial y pase lo que pase, yo estaré feliz. ¿Tú crees que puedes ser una de las candidatas elegidas? Puedo, pero yo sé que es muy difícil. Muy bien. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener una fallera mayor infantil de Valencia? Pues que se porte bien, que sea divertida y ya está. Muy bien. ¿Tú crees que tiene esas cualidades? Sí, yo creo que sí. ¿Tú sabes que una fallera mayor infantil de Valencia se tiene que vestir mucho? Sí. ¿Y que se tiene que peinar mucho? Sí. ¿Cómo llevamos ese momento rodete, peineta, gancho? Muy bien. Solo que los rodetes a veces me cuesta un poquito, pero luego muy bien. Pero solo es el principio. Luego ya se me olvida y ya. Solo es el momento de ponérselos, sí. ¿No? Fenomenal. Clara, ¿cuántos trajes tienes? Tengo 3 de fallera y luego tengo 3 o 4, no me acuerdo, a la antigua. Muy bien. ¿Y quién te los confecciona? Enrique Marzal. Fenomenal. ¿Sabes también, o lo has vivido hoy también, que os hacen muchas fotos, muchas entrevistas? ¿Cómo llevamos ese momento? Bien. ¿No nos hago bien las fotos? No. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Tú eres de la era de selfies? Sí. Muy bien. ¿Y si el alcalde nos llamara a casa diciéndonos que somos la fallera mayor infantil de Valencia? Pues me pondría a llorar y pues me pondría muy feliz. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta de examen. Vale. No es muy difícil. Vale. ¿Tú me sabes decir las últimas 5 falleras mayores infantiles de Valencia? Vale. Sara. Sara. Daniela. Daniela, muy bien. Clara. Sí, Clara. La otra era... Sofía. Sofía. Y creo que era Celia. María. María. María Donderis. Sí, de las 5, ¿con cuál te quedarías? Pues con Sara. ¿Por qué? Porque ella ha sido la fallera mayor infantil de Valencia en el año que yo he sido fallera mayor infantil. Y yo creo que es muy buena persona. Muy bien. ¿Y de los próximos actos que vienen? Punchada, batalla de flores, visitas, excursiones. ¿Qué es lo que más te apetecería vivir? No lo sé, la Fonteta. La Fonteta, muy bien. Sí, y la batalla de flores. Fenomenal. Ahora una pregunta fácil, pero a la vez difícil. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? Vestirme y lucir los trajes. Muy bien. ¿Y de tu falla cuál es el acto que más te gusta? La presentación. ¿O la actividad? La presentación y luego me gusta mucho hacer playbacks con mis amigas y los juegos de agua que hacen en verano. Muy bien. Y Clara, en caso de no ser una de las elegidas, ¿qué pasaría? Pues nada,
Yo me quedaría con el recuerdo de todos los actos que he tenido y lo bien que me lo he pasado. Fenomenal. Bueno, ha sido fácil, ¿no? Sí. Muy bien, hemos llegado al final. ¿Vale? Entonces, ahora tienes un minutito para mirar a cámara, saludar, dar las gracias, contarnos una anécdota, un chiste, no sé, lo que tú quieras. Pues gracias a mi familia por acompañarme en todos los actos y a mi fallera mayor, que la quiero mucho. Fenomenal. Pues nada, pásatelo muy bien, disfruta mucho de las vacaciones que vienen ahora y nada, nos vemos en septiembre. Vale. ¿Vale? Mucha suerte. Gracias. Adiós. Adiós.